Hola gente, hoy hablaremos de cómo Adopt Me pasó de ser el juego más popular de todo Roblox, estando por mucho tiempo en el top 10, y terminó quedando olvidado. Bueno, no hablaremos de la historia, para aclarar solo hablaremos de cómo cayó bueno a... Adopt Me era un juego de roleplay en el cual teníamos que adoptar bebés y cuidarlos y darles de comer y hacer amigos. También habían cosas diferentes al actual como la heladería y la guardería. También habían mini eventos con carros nuevos y juguetes para que los bebés puedan jugar, pero no tenía mucho éxito en esos tiempos y parecía que no tendría tanto futuro. Entonces llegó la actualización que cambiaría por completo a Adopt Me. Llegaron las mascotas, se volvió demasiado popular ya que las mascotas eran demasiado buenas y mucha gente comenzó a jugar a Adopt Me y empezaron a tradear pets, y así fue como Adopt Me llegó a top 10 con sus nuevas mascotas. El juego era mucho más popular, mucha gente se divertía, todavía adoptaban a bebés, pero la mayoría de personas adoptaban más a las mascotas para cuidarlas. Adopt Me, al ver que tenía mucho éxito, llegaron los pingüinos, las abejas y unas cuantas, cual los jugadores compraban nuevos para que les salga una mascota muy legendaria. Adopt Me, al ver esto, saco mascotas nuevas, pero la comunidad se empezaría a quejar cuando salió la actualización de Halloween del 2019. Creció demasiado llegando a ser el número uno y Adopt Me se dio cuenta que lo que tenía que hacer era sacar más pets para crecer más y mejores eventos. Así fue cuando llegó el evento de Navidad. En el evento de Navidad el juego siguió creciendo ya que había nuevas mascotas como el dragón de escarcha que costaba 1000 Robux y habían promociones en las pociones de montar y volar y nuevas mascotas. Y así fue cuando Adopt Me hizo su peor error, sacaban muchas mascotas y no mejoraban el juego, solo se interesaban en las mascotas y puras actualizaciones. Y lo que lo llevó a que muchos youtubers se fueran los Robux, mucha gente se enfadaba ya que llegaban cada vez más mascotas de Robux, todo era de Robux, eso no le gustaba a la comunidad, sí o sí siempre ponen una mascota de Robux. Y empeoró todo cuando llegaron los estafadores, empezaron a estafar a muchos jugadores y siguen yendo muchos estafadores a Adopt Me. Para solucionar esto pusieron el reporte en los tradeos, pero eso no servía, solo lo pusieron para asustar a los estafadores, pero igualmente seguían estafando a demasiada gente y también empezaron a interesarse los jugadores solo en tradeos. Cuando llegó la actualización de Mega Neones, mucha gente dejó el juego ya que gente ni siquiera tiene una neón. En esos tiempos era solo comerciar y intercambiar como actualmente, y esa fue la razón por la cual Adopt Me quedó olvidado. Suscríbanse para la historia de otro juego, chao.